tus besos ya soy feliz. Al fin esta pena se pudo acabar. Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir. Solo quiero vida pa' poderte amar. Antes con mirarte recibía martirio, que sufrido fui para ser feliz. Hoy que somos novios todo es distinto, un inmenso amor guardo para ti. Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor, vivan los novios cuando se aman de corazón. Eso nace en el año 1969 durante la realización del segundo Festival de la Leyenda Vallenata que ganó Colacho Mendoza. Imagínense, yo estaba con Don Play pegado a la Cañaguatera, Don Play de la Cañaguatera, los dos romances vallenatos. Y con tanto, todo el público conmigo, como lo sigue siendo Valledupar, yo me creía ya el ganador. Pero vinieron las discordancias, las diferencias, llamémoslo así, las diferencias conceptuales con ciertos organizadores, para no mencionar personas individualmente. Total, que estábamos en las preliminares el primer día, tocando en un kiosquito en la plaza, con tremendo sol, la plaza llena todo, para donde cogía Alfredo Gutiérrez, quedaban los kioscos vacíos. Y entonces aquella, me extraña que esa persona llega de pronto y dice: señores del jurado, no le hagan caso a las aclamaciones del público, ustedes tienen que calificar lo que toque, si está tocando vallenato, que no sé qué, porque a mí me parece... Yo estaba tocando, el merengue que yo estaba tocando era uno que está en la Cañaguatera, merengue más vallenato que ese no puede existir, el papel quemado. Hay muchos casados, que no, se los voy aquí a medio, como dijo el sabanero, a medio juzgar aquí, echarle una juzgada, y que es el que dice. El que dice, el papel quemado consigue más que el soltero. Bueno, además, ahí lo que está tocando es puya, no es merengue. Y entre otras cosas, yo también llevé la innovación de la puya rápida al festival, porque si ustedes analizan, es que la puya fue lenta, no es como la gente cree que la puya es rápida, no. Observen que el pedazo de acordeón, su velocidad es esta. Y yo fui que revolucioné esa vaina y así, poniéndola rápida. Bueno, pero todavía no había llegado la época de la puya rápida que yo, porque en ese festival del 69 no tuve la oportunidad de tocar arriba, iba por el merengue, y entonces dice la persona esa que yo no estaba tocando merengue sino puya, y entonces he dicho yo: señores del jurado, muchas gracias, le digo al público, muy amable por esas manifestaciones de cariño, pero yo me retiro porque veo que el ambiente es hostil contra mí, el ambiente organizativo. Él tocó creo que unos merengues, pero los tocó como en los discos. Como en los discos, entonces aquí el jurado consideró que eso así no podría ganar, porque los tocó como en los discos, con más rápido, más cosas, entonces el jurado pues quería ceñirse a lo más viejo, entonces perdió esa vez y hubo hasta piedra y hubo de todo aquí. Después él cogió la cosa, quiere que les toque de la manera de ellos, como quieren ellos, estilo viejo, estilo... Y no se subió la primera vez así, cambió el estilo, ganó. Después volvió otra vez, pero volvió a ganar. Volvió otra vez, volvió a ganar. Y cada vez que se suba ahí, vuelve y gana. ¿Sabe por qué? Porque es que él se conoce todo el acordeón y conoce la música. reconoce en todos los aspectos. Soy un futbolista frustrado, aunque cuando ya vivía en Sincelejo alcancé a tener un equipo de fútbol que se llamó el Deportivo Musical. Era casi que un equipo profesional porque yo reclutaba buenos jugadores para que estuvieran en mi equipo, los mejores jugadores amateur que había. Y también estuve en la selección juvenil de Sucre, una de las primeras. Yo, entre otras cosas, pues, sin compararme con Garrincha, porque las comparaciones son odiosas, de pronto yo medio me puedo parecer a Garrincha, pero en lo del acordeón, porque con la mano derecha soy muy ágil. Él era ágil con la mano, con la pierna izquierda que tenía chueca. Pues yo corría mucho, era muy veloz y era hábil y pateaba fuerte con la pierna derecha. Bueno, la podemos resumir pues en una vida llena de enseñanzas musicales en las cuales de su estilo y de su creación, como lo dijo una vez en una canción, su estilo y su enseñanza ha hecho que muchas personas o músicos en la actualidad ganen plata. Para ser más directo, pero en síntesis, resumiendo, la vida musical de Alfredo Gutiérrez es enseñanza para los nuevos valores. Se reunían únicamente cuando iban a grabar en Discos Fuentes. Don Antonio Fuentes los llamaba y ellos se reunían en la ciudad de Medellín y después cada quien se despatriaba, cogía para su casa. Y nosotros tuvimos la fortuna de reunirlos por primera vez aquí en la ciudad de Barranquilla, siempre Barranquilla marcando la pauta. Los reunimos aquí, gracias a Gustavo Castillo y a Marcos Pérez y la empresa a la que yo representaba. Y me tocó ir a Ayapel, a Montería, a Los Palmitos, a Sincelejo, a Sitio Nuevo, a reunirlos, a buscarlos a todos y traerlos a Barranquilla. Entonces, ya estando aquí en Barranquilla, Alfredo vino con un sombrero sabanero y abarca de 3 puntadas. Todos vinieron, digamos, mal vestidos. Y Gustavo Castillo, un hombre de visión publicitaria, igual que Marcos Pérez, me dijeron, hombre, vamos a presentarlos en La Voz de la Patria, pero valdría la pena que ellos se uniformaran. Fue así como Boris Vergara, que tal vez ustedes lo conocen, periodista barranquillero, tenía un granero allá en el mercado público. Y allá fuimos nosotros y le conseguimos unos saquitos de harina, que donde venía la harina INA. Y de esos saquitos de harina le confeccionamos el primer uniforme que utilizaron los Corraleros de Majagual en una presentación. Y de allí, de ese uniforme, se tomó una foto que aparece en uno de los LP de los Corraleros de Majagual.